a este conflicto que nos tiene desde hace meses preocupados y que se vincula con la central termoeléctrica de la empresa Araucaria Energy. En este mismo recinto, a fines de noviembre del año pasado, si bien era otra composición, están representados los mismos partidos y frentes políticos, se votó por la negativa a otorgar la zonificación para que la empresa funcione donde está planificada, y además respaldando la decisión que se tomó en este recinto legalmente en el 2013 y que además tiene que ver con una voluntad de la ciudadanía de Luján de no permitir la instalación y el funcionamiento de centrales de industrias de tercera categoría en todo el territorio de Luján. Luego de esa de la aprobación de ese proyecto de ordenanza que salió de este cuerpo, fue seguido por su promulgación y por una reunión que nos concedió el intendente, donde nosotros tuvimos un solo pedido, que era la clausura y la erradicación de la central. La aprobación y promulgación de la ordenanza resultaban contundentes, es decir, el reconocimiento de todos los vicios administrativos, de las irregularidades y además, como ya lo dije, el reconocimiento a la ratificación de esa voluntad de que no funcionen industrias de tercera categoría en Luján. Ante este pedido, el intendente lo único que pudo hacer fue dar algunas vueltas en el aire para ver de qué manera justificaba aquello que no estaba dispuesto y no tenía la voluntad de hacer. Nos decía que él se había enterado al mismo tiempo que nosotros, que el proyecto entró como otra cosa, que tenía que conseguir un ingeniero especialista en termoeléctricas que lo acompañara a certificar si la empresa continuaba funcionando o no continuaba funcionando, cuando las vecinas cada día podían filmar documentos, podían sacar fotografías de las maquinarias que continuaban. Entonces, nuestro pedido principal es que de este recinto se impulse aquello que el intendente no puede o no quiere hacer. Y no es algo que nosotros pensamos que hay que hacer, sino que es la salida natural. Es la salida natural, ¿sí?, en consonancia a lo que este mismo cuerpo reconoció, porque aquella ordenanza la votaron todos los partidos y todos los frentes por unanimidad. Y a los días el intendente mismo dijo, Luján no generará energía. Entonces nos preocupa profundamente, no entendemos, nos sentimos como nos están tomando el pelo de todo este tiempo en el que no se le pone el punto final al problema. Estamos esperando que se clausure, que se erradique la empresa porque no puede funcionar en ningún punto del partido de Luján. Entonces, ¿por qué no se adopta esta medida? Es algo que nosotros nos preguntamos. Nos preguntamos todos los días por qué no se define la erradicación de la empresa. Y la verdad que nuestra alternativa posible es pensar que se está ganando tiempo y que en realidad lo que están esperando es que la gente se canse, que el conflicto se apacigüe, que la resistencia mengüe y que aparezcan nuevos actores, sea OPDS, universidad, cualquiera que pueda ser permeable a los intereses de la empresa y del gobierno, para decir que los efluentes de la termoeléctrica resultarán ser agua bendita. Y ahí todos los que habían votado que no podía funcionar y que han respaldado la ordenanza que prohíbe el funcionamiento de industrias de tercera categoría en todo el territorio de Luján, se van a dar vuelta y van a decir, perfecto, ahora sí se puede y le damos para adelante. Este es nuestro principal miedo y que lamentablemente vemos cada día diferentes indicios de que este es el camino que se está eligiendo. Por eso lo que nosotros venimos a pedir no es otra cosa que un punto final, una vuelta de página en este problema que nunca debió haber llegado hasta este punto de tener la central casi completamente construida y que da cuenta de muchos
vicios de procedimiento que llevan largos meses. No es solamente desde noviembre del año pasado, como nos quieren hacer creer, y hay muchas pruebas de ello. Así que nuestro pedido principal, el mío y el de todos los vecinos y el de muchas personas que no han podido estar acá, es que le pongamos un punto final al problema y que se vote por la definitiva erradicación de la empresa termoeléctrica. Muchas gracias. Termoeléctrica, nosotros habíamos solicitado una sesión extraordinaria y habíamos solicitado que en la sesión extraordinaria estuviese el intendente, estuviese el secretario de Obras Públicas, estuviese el director de planeamiento. En lo que estaba en la sesión, por lo que he escuchado, no sé, no tengo una respuesta y les vuelvo a preguntar si nos pueden contestar o si le han respondido formalmente por qué no vino el intendente. Probablemente el señor de Schulter no estuvo cuando informé que fue comunicado el Departamento Ejecutivo sobre la realización de la sesión y sobre la propuesta de que fuera, que estuviera presente. Eso fue informado yo oportunamente al requerimiento del señor concejal. Si el señor de Schulter quiere que también lo informe, él también se lo informa. ¿Pero usted tiene respuesta del intendente de por qué no viene? No tengo respuesta. Bueno, no, es lo que quería saber, porque esto nos lleva a la conclusión nuevamente, de que estamos ante una falta de respeto del intendente, y nos plantea una preocupación, porque en realidad nosotros no veníamos a hablar con los concejales, veníamos en el marco de una sesión del Consejo Deliberante a pedirle alguna garantía al intendente a partir de varias irregularidades que nosotros venimos viendo, de varios incumplimientos que son notorios, que son públicos, que han salido en los medios. Lamentablemente, pese a que hay una ordenanza que estipula que no se pueden construir industrias de tercera categoría, se ha construido durante 9, 10 meses esta industria sin ningún tipo de autorización. Lamentablemente, pese a que se derogó el 27 de noviembre la rezonificación votada 15, 20 días antes, no hay clausura y se sigue construyendo y se sigue poniendo a punto la termoeléctrica en el cruce de la ruta 634. Lamentablemente, no hay ningún comunicado público del gobierno municipal diciendo qué va a hacer con la termoeléctrica. No tienen los medios ninguna información, no sale en los medios ninguna definición del intendente Luciani sobre qué piensa hacer con la termoeléctrica. Por el contrario, a nosotros nos dicen que han mandado a auditar el informe de impacto ambiental con dos universidades, que van a formar una comisión para ver cómo funciona la termoeléctrica de Salto, que se han reunido con Wocra el 1 de diciembre para garantizarles que no se va a clausurar la termoeléctrica, que trabajen tranquilos, ¿sí?, que no va a pasar nada, que lo que pasó el 27 de noviembre es un malestar de los vecinos que tendrían que haber venido a defender a la industria, a la empresa. Y todo eso concuerda con el hecho de que no hay ningún pronunciamiento público. También concuerda con el hecho de que pese que hemos pedido en reiteradas ocasiones todos los expedientes que hacen a la industria termoeléctrica, no podemos acceder. ¿Por qué no podemos acceder a esos expedientes que son públicos? ¿Por qué no nos dan los expedientes? ¿Qué irregularidad hay en esos expedientes? Son 8, 9, todos hablan de los expedientes, esto me hace acordar al COU. No se puede acceder a una información que es pública. Y también queríamos hablar con el secretario de Obras Públicas, ¿sí?, porque a la fecha realmente no ha habido ninguna gestión, no se han atendido los vecinos, no se ha hecho público el pedido de los vecinos. Es decir, pedimos clausura, no se clausura. Pedimos que se atengan a las leyes, no se atienden a las leyes. Pedimos información pública, no nos dan información pública. Nos niegan, como dice acá Elena, la información pública. Francamente, podemos hablarles, contarles a ustedes, pero acá falta una pata, que es la pata del Ejecutivo. Igual que con el tema del basural, si no hay un compromiso del Ejecutivo se puede avanzar poco. Pensamos realmente que hay funcionarios que no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque no se pudo haber construido una central termoeléctrica durante 10 meses, 9 meses, sin que estos funcionarios supieran. Así como se inicia una nueva etapa referida al basural, que nosotros saludamos, así como se encuentra un compromiso, también hay que asumir una nueva etapa en cuanto al rol que han tenido algunos funcionarios.
¿Sí? Hay que decirlo. Gutiérrez no ha estado a la altura de las circunstancias en el Nacional. Gutiérrez no ha estado a la altura de las circunstancias en la termoeléctrica. Gutiérrez tiene que renunciar. La verdad es que es un funcionario que no genera ninguna confianza en los vecinos. Eso es lo que pensamos mucho de los que estamos acá presentes. Señor Presidente, nosotros queremos que usted convoque nuevamente, y se lo pedimos acá, al Intendente, porque queremos tener una definición pública del Intendente. El Intendente en una reunión entre 4 o 5 personas dice una cosa, pero después nos enteramos lamentablemente que hace otra. Necesitamos que el Gobierno Municipal y sus funcionarios clarifiquen e informen a la comunidad qué es lo que van a hacer con el termoeléctrico.